Pero yo había cerrado la puerta. Debo de llamar a la policía. ¿Qué me está pasando? Sí, creo que alguien se está metiendo a mi casa, oficial. Y necesito que se haga algo. Me preocupa mucho. Algún policía estará en su casa en un plazo mínimo de 24 horas. Pero mandaremos a diversos patrulleros a vigilar el área. Sí, de acuerdo. ¿Me puede dar su dirección? Bueno... ¡Maldición! ¡Maldita sea! Necesito hablar con Amelia, pero voy a cambiarme. Debí traer más ropa. Va a tener que ser lo mismo otra vez. Tengo una situación que comentarte. Yo también, pero quiero empezar, ¿sí? ¿Te acuerdas de aquel objeto oscuro? Sí. Pero creo que ya sé cuál es, y ni siquiera te vas a imaginar qué es. ¿El objeto oscuro? Sí. Está aquí, pero... con cuidado, no lo quites de esa tela. Lo voy a examinar. No, no te lo estoy dando para que lo examines, sino para que lo percibas, para que te sensibilices de esa energía negativa. Solamente deshazte de él. Por favor. No va a pasar nada. Recuerda que él... Ah, sí, las cosas de entropía. Sí, bla, bla, bla. No, simplemente deshazte de él, por favor. Llévatelo. Las cosas negativas así no dejan nada bueno. Oye, ¿pero tú no me ibas a decir algo? Sí. No es nada importante... Me enteré por las redes sociales que hay como una banda de hackers o una cosa así. Busca que las personas que caen en sus juegos cometan delitos. Pero simplemente para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque ni siquiera sé si es verdad. Ahí está el chisme, ¿no? Bueno, está bien. ¿Qué te estoy diciendo? No lo veas. Ya, deshazte de él. No pasa nada. Deshazte de él, ya. ¿Periódico? ¿El Heraldo de la Loma? ¿1970? 19 de agosto. Reporte de vecinos de la colonia La Loma. Narran la fuga de un presunto psicópata de identidad desconocida. Algunos se refieren a él con el nombre de Chinacán, el cual tiene un modus operandi que consiste en que las personas le ayuden a hurtar las cosas que quiere, obligándolas a asustarlas con diversos mensajes en el buzón, en puertas, en ventanas, regularmente hechos con dibujos, haciendo alusión a un fenómeno paranormal, abandonados al exterior y al interior de los domicilios de las víctimas. Chinacán, un brujo de las clan, en un cuento de Borges, o
presunto psicópata. No es clara de ningún modo. ¿Y cómo puede ser este periódico un objeto oscuro? ¿Y esto de los dibujos? ¿Es coincidencia? Además, data de casi 45 años, nadie tenía aplicaciones en sus teléfonos. ¿Qué significa? Bueno, sí, bueno. Javi, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Ah, Jorge, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaste al celular? Bueno, es que lo intenté un par de veces, pero no tiene señal. No se me hace raro por los rumbos en donde andas. Pero ya, cuéntame, ¿qué has hecho últimamente? Bueno, Jorge, mira, me da mucho gusto saludarte y qué bueno que estés bien, pero ahorita no es un buen momento para charlar. Yo te llamo más tarde, lo prometo, ¿sí? Descuídate de mí, yo estoy bien. Atareadísimo, pero muy bien. Es bueno saber que... ¿Por qué no mejor lo hablamos en persona? Sucede que voy de paso y quiero invitarte a una aguardiente de Oaxaca. Ándale, no te cuesta nada, por los viejos tiempos. Luego ya ves, postergamos la hora de vernos y nunca llega. Si no es ahorita, ¿cuándo? No te recomiendo que te acerques aquí, ni cerca, de verdad. No es recomendable ahorita. ¿En serio? ¿Por qué? Órale, vamos a salir. Marqué tu casa, pero me dijo tu mamá que ya no vives en la ciudad. ¿Dónde es exactamente? Ahorita voy en carro. No, Jorge. Sucede que, en verdad, en donde estoy ocupando ahorita, están pasando cosas muy preocupantes. Se han metido a mi cuarto de baño, a hacer vandalismo, y han hackeado mi teléfono celular. Llamé a la policía, pero los muy desinteresados solo son para decir que lo están trabajando, pero nada más dicen. Pues, ¿a dónde te fuiste a vivir? ¡Aquí a la loma! No quiero preocuparte, pero insiste a la policía. Tengo un amigo en la PGR y me contó que la gente volvió a ver a Sinacam, un psicópata que desapareció a finales de los 70 y se cree que está muerto, rondando justamente por la loma. ¿Y? Bueno, Jorge, ¿bueno? ¿Escuchas? Amelia, ¿eres tú? Yo dejé esto cerrado. Amelia. Fui por unas cosas, te veo en la tarde. Te quiere Amelia. Sí, Jorge, disculpa, pasó algo y es una urgencia. Luego te llamo. Ah, esta porquería.
dije que no investigaras. A partir de ahora, recordarás que la curiosidad mató al gato. Javier, ya llegué. Javier, ¿dónde estás?